En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con la poesía de Lope de Vega, y en concreto vamos a hablar de un poema de Lope de Vega, un poema que tiene como título Al corto premio de un amigo suyo que le merecía. Los sonetos de Lope de Vega, los sonetos del Siglo de Oro español, suelen tener con frecuencia, también los del Renacimiento, que forma parte del Siglo de Oro, suelen tener con frecuencia un título que es un lema o una síntesis o resumen del tema, del poema en general o del soneto en particular. De tal manera que cuando alguien hace una interpretación de un texto literario, debe siempre cifrar los objetivos de la lectura y de esa interpretación en alcanzar una síntesis en la que se exponga el tema o idea central. Siempre hay un tenor, siempre hay un tema o idea central fundamental de ese poema, que es lo que conviene identificar lo antes posible. A veces hay varios temas, pero siempre suele haber uno dominante. El título suele ser enormemente esclarecedor en este sentido, Al corto premio de un amigo suyo que le merecía. Con frecuencia la mejor forma de entender un texto poético es tratar de, a veces, traducirlo a otro idioma, y en algún caso en no traducirlo al propio idioma, porque ahí no hay traducción, ahí lo que hay es transducción, que ya hablaremos de esto en su momento. Pero la comprensión del texto literario exige sobre todo reproducirlo con coordenadas propias, con términos propios, de tal manera que de esta forma el lector, convertido ya en intérprete, sea capaz de dar sentido a lo que está leyendo e incluso de poder estar en condiciones de explicárselo a otra persona. Al corto premio de un amigo suyo que le merecía hace referencia básicamente a un premio muy escaso, muy limitado, a veces incluso premios que mereciéndose no se reciben y que, insisto, mereciéndose no se reciben y que frustran la trayectoria literaria, en este caso académica, en otros casos profesional en líneas generales, de alguien que debe ser reconocido por sus méritos y por sus actividades y que sin embargo pues no lo es. Esta cuestión que afecta a muchas personas a lo largo de su vida es tema de este soneto por parte de Lope de Vega. No es evidentemente la primera vez que alguien merecedor de una serie de méritos y de reconocimientos no los recibe, aunque los merezca, y los recibe sin embargo otra persona que los merece mucho menos, pero que sin embargo es aplaudida por las masas, como vulgarmente suele decirse. Este es uno de los temas esenciales de la poesía de Lope. Ahora bien, hay que contextualizar esto. Ustedes me dirán, bueno, ¿y cómo Lope de Vega, que fue una persona que realmente conoció el éxito en vida, conoció mucho más éxito del que posteriormente haya podido tener? Es decir, las comedias de Lope de Vega se celebraron en vida del autor mucho más de lo que se celebraron después de que el autor falleciera. Y ya advierto que el teatro de Lope de Vega se ha celebrado muchísimo después de la muerte del autor, es decir, es uno de los teatros más célebres y más valiosos del mundo. Y esto da una idea de lo muchísimo que se celebró en vida del propio autor. Es decir, el entierro de Lope de Vega fue algo así como una fiesta nacional en España, mientras que el entierro de Molière en Francia fue algo así como echar los restos humanos de Molière en un auténtico vertedero. Por esta razón, cuando se dice que en España no se aprecia el talento, depende de quién, porque el talento de Lope de Vega fue apreciado por muchísima gente. O sea, a Mozart nadie sabe ni dónde lo enterraron. Por lo tanto, cuando la gente dice, no, es que en España no se valora el talento, bueno, depende de quién, porque el talento de Calderón de la Barca, el talento de Lope de Vega y el talento de Cervantes fue muy valorado por sus contemporáneos. Lo cual ya es algo realmente sorprendente, porque nadie es profeta en su tiempo, ni tampoco en su tierra, pero ni en su tiempo ni en su tierra. Por lo tanto, mucho cuidado con decir que en España no se valora el talento, porque España históricamente es uno de los países que más ha reconocido el talento de quienes forman y de quienes formaron parte de él. Otra cosa es que el que lo dice, pues lo diga por las razones que él sepa y cada uno conozca, ¿no? Pero ya insisto, Beethoven murió en la más absoluta miseria y soledad, Van Gogh murió
en las mismas condiciones. A Mozart ni siquiera se sabe dónde lo enterraron, y Molière fue, sepultado casi en un estercolero y prácticamente a escondidas. O sea que, por lo tanto, no consideremos que en el extranjero atan los perros con longaniza, porque esto es propio de gente que desconoce realmente la historia comparada. A pesar de que Lope de Vega ha tenido un enorme éxito a lo largo de toda su vida, en la última década de su vida, entre 1625 y 1635, recuérdese que Lope de Vega muere en 1635, dos años antes de que Descartes publique el discurso del método, en 1637, y unos años después de Góngora. Góngora muere en 1627. Pues en 1635 Lope de Vega fallece. Y un año antes, en 1634, publica las Rimas humanas y divinas del licenciado Tomé de Burguillos. Y este soneto que aquí comentamos, al que aquí me voy a referir, pertenece precisamente a este libro, a las Rimas humanas y divinas del licenciado Tomé de Burguillos. En este libro Lope de Vega introduce la figura de un heterónimo. Un heterónimo es la ficcionalización literaria de una persona, de un ser humano. En este caso, el ser humano heteronomizado es el propio Lope de Vega. Es decir, no solo es un trasunto del autor, sino que es un trasunto ficticio del autor. La poesía moderna y contemporánea ha proliferado en la creación de heterónimos hasta alcanzar en la figura de Fernando Pessoa una amplia colección de heterónimos. Pero quien utiliza por vez primera la heteronimia en poesía, que es una de las formas de autoría, como puede ser la anonimia o la pseudonimia, pues la heteronimia, quien la utiliza por vez primera como un recurso especialmente logrado y globalizante, universal, es el propio Lope de Vega en este poemario, en las Rimas humanas y divinas del licenciado Tomé de Burguillos. Este es un poemario enormemente desmitificador, burlesco, crítico, satírico, pero sobre todo es un tipo de poesía determinada por la experiencia del desengaño. En la sociedad actual, en la sociedad en la que vivimos, la gente evita muchas cosas. Pero una cosa que evita de manera absolutamente decisiva y fundamental es el desengaño. Es decir, la educación actual, la educación que hoy día se recibe en todo el mundo, o sea, no estamos hablando de España, estamos hablando de todas las democracias occidentales, de todo Occidente. Desconozco el caso de la República Popular China, que es en este punto absolutamente decisivo por la importancia que tiene este país cada día más en nuestras vidas y la que tendrá en el futuro. Pero la educación que actualmente se imparte en todo Occidente, en las democracias occidentales, que están gestionadas por la anglosfera, básicamente, es decir, las democracias occidentales están gestionadas por una forma de ver el mundo que se objetiva en la ilustración europea y europeísta, con un marcado signo político elaborado por el mundo anglosajón. Y esta concepción del mundo y esta concepción de la vida evita sobre todo algo absolutamente fundamental, que es la experiencia del desengaño. Bien, la experiencia del desengaño era una experiencia absolutamente característica del barroco hispánico y de la tradición literaria hispano-greco-latina. Es decir, de la tradición literaria que elaboran los griegos, desarrolla la latinidad y posteriormente desarrolla también la hispanidad a lo largo de los siglos de oro. Es decir, que la experiencia del desengaño, que siempre está contenida en una obra literaria, con la llegada de la ilustración y de la visión llamada ilustrada, que en realidad no ilustra absolutamente nada, porque eso es una visión anglosajona y protestante del mundo, queda completamente desterrada. La experiencia del desengaño queda completamente desterrada. Y resulta sustituida por lo que hoy día se identifica con un término muy socorrido, que es el de autoayuda. De tal manera que la gente evita el desengaño y reemplaza la experiencia del desengaño por la autoayuda. Claro, el problema de la autoayuda nos llevaría aquí a hacer referencia a cuestiones de tipo psicológico que rebasan las posibilidades y las exigencias interpretativas de este soneto de Lope de Vega. Pero dado que la literatura siempre pone el dedo en tu llaga, la literatura siempre pone el dedo en la llaga y concretamente en la llaga del lector, pues evidentemente no podemos ignorar aquí el hecho de que vivimos en una sociedad cuya educación se orienta hacia el engaño
en lugar de orientarse hacia el desengaño. Claro, cuando se engaña masivamente a la población, hay que ayudarla a preservarla en el engaño, a preservarla en lo que Platón denominaría la visión del mundo desde la caverna. Es decir, una visión equivocada, una visión falsificada, lo que hemos denominado en numerosas ocasiones vivir en un tercer mundo semántico. Claro, si a la gente se la desengaña, pues evidentemente la gente se rebelará, se enfrentará, protestará. Pero si vive engañada, si vive preservada en el engaño, pues evidentemente seguirá consumiendo, y la palabra consumir aquí es absolutamente decisiva, seguirá consumiendo todo tipo de productos que reciba de quien se los proporcione. Sea el gran capital, sea el sistema, sea la política, sea lo que sea. Pero es importante evitar la experiencia del desengaño, porque si alguien se desengaña, entonces dejará de creer, dejará de tener fe, dejará de hipotecar su vida por unos ideales. Es decir, el idealismo siempre es una perturbación de la realidad. Y la mejor forma de preservar el idealismo es mantener a la gente preservada de la experiencia del desengaño, porque desde el momento en que nos enfrentemos a una masa social de individuos desengañados, entonces vamos a tener problemas si queremos controlar como es debido esa masa social. Sin embargo, mientras los tengamos totalmente engañados, pues, claro, como decía Platón en el Sofista, el hombre y la mujer son los animales domésticos más fáciles de cazar, en definitiva. Entonces, mediante el engaño, pues podemos hacer, mediante la cicatería, mediante la mohatra, mediante el fraude, podemos conseguir muchas más cosas que utilizando la verdad. Hasta el propio Goethe, un protestante como Goethe, decía que la verdad es el peor de todos los recursos. Pues bien, la experiencia del desengaño es algo absolutamente fundamental en la literatura y concretamente en la literatura española del siglo de oro. Y sin embargo, es algo absolutamente imprescindible y algo que hay que evitar de forma absolutamente imprescindible en el concepto de literatura que sostiene el mundo anglosajón. El mundo anglosajón tiene un concepto de literatura que es el contrario al del desengaño, que es el engaño. Es la literatura como ocio, la literatura como terapia, la literatura como consumo, la literatura como una forma para sentirse mejor, la literatura como libro de autoayuda. De hecho, el mundo académico anglosajón ha leído siempre, desde la edad contemporánea, no antes de la Ilustración, pero sí después de la Ilustración, ha leído siempre las obras literarias como una forma de autoayuda. Incluso el protestantismo ha planteado una lectura de la Biblia y de los textos bíblicos como una forma de autoayuda. Es decir, la idea misma de Lutero de leer las Sagradas Escrituras desde un punto de vista absolutamente libre, desde el criterio del libre pensamiento, implica sobre todo la renuncia a la inteligencia en favor de la sensibilidad, de tal manera que las Sagradas Escrituras no dicen al lector lo que intelectualmente el lector necesita para interpretar las Sagradas Escrituras, sino que le dicen lo que emocionalmente el lector necesita sentir para poder rendir más en el ejercicio laboral. Claro, no es lo mismo pensar la literatura que sentir la literatura. Son dos cosas completamente diferentes. Una cosa es sentir una melodía y otra cosa es interpretar una melodía. Claro, es que no es lo mismo tocar la escala de re mayor que sentir la escala de re mayor. Es decir, al margen de lo que uno sienta con la escala de re mayor, pues cuando se toca la escala de re mayor hay que saber que tiene dos sostenidos en la armadura. Al margen de los sentimientos que los dos sostenidos en la armadura puedan generar, es que eso no tiene nada que ver. Entonces, claro, podemos optar por una interpretación sensible de la literatura, emocional, psicológica, propia de un manual de autoayuda, o podemos optar por una interpretación científica de la literatura, por una interpretación racionalista de la literatura. Es decir, por una interpretación que no se limita a lo sensible de los materiales literarios, sino que busca lo inteligible en los materiales literarios. Y bien, cuando nosotros hacemos de la literatura una interpretación que va más allá de lo sensible, porque precisamente pretende lo inteligible, lo más probable es que nos encontremos con la experiencia del desengaño. Con la experiencia del desengaño. Pero, insisto, aquí hay un enfrentamiento dialéctico muy importante entre la concepción hispánica o hispano-greco-latina, la latinidad en general, hispano-greco-latina de la literatura, y la tradición anglosajona, protestante, nórdica de la literatura, que en la edad
contemporánea y sobre todo en nuestro tiempo, en la posmodernidad, utiliza la literatura como un producto de consumo, como un producto de consumo. De hecho, en las universidades norteamericanas tienen grandes problemas para comprender lo que realmente es la literatura. De hecho, no entienden muy bien lo que es la literatura, no lo comprenden. Y no comprenden la literatura, es que no lo entienden esto. No lo entienden. Y no lo entienden porque no comprenden, no saben interpretar lo que realmente son los componentes de la obra literaria, ¿no? Aquí vamos a hacer referencia ya inmediatamente al soneto de Lope y a partir de él vamos a dar una serie de definiciones. Vamos a dar una definición de literatura que es a la que nosotros nos atenemos. Pero para no demorar esto vamos ya a entrar en la lectura del soneto de Lope y después pues iremos entrando en más detalles. El soneto de Lope, cuyo título decía «Al corto premio de un amigo suyo que le merecía», dice así: «Pobre y desnuda vas, filosofía», dijo el Petrarca, «luego siempre ha sido, Fabio, la ciencia en miserable olvido, desprecio de la humana monarquía. Llorad la vuestra, que la inútil mía ni aun el nombre merece que ha tenido. Óleo, tiempo y estudio habéis perdido, tales efectos la esperanza cría. Dicen, cuando en los males no hay mudanza, que la paciencia es premio de la ciencia. ¿Qué hará quien por ser premio no la alcanza? Aforismo cruel, cruel sentencia. Récipe para estítica esperanza, ayudas de silencio y de paciencia». Bien, el soneto es más imponente de lo que parece. Hay términos que seguramente el oyente, el lector, desconoce. Lo primero que alguien debe hacer cuando se acerca a la literatura es identificar el significado y el sentido, que son dos cosas diferentes. El significado es el referente objetivo de una palabra y el sentido es la interpretación que contextualmente tiene ese significado en cada caso, en cada contexto. Y ya advierto algo importante. Hay personas que acuden con frecuencia a un diccionario lexicográfico para interpretar el significado y el sentido de las palabras. Sí, es cierto, es lo que hay que hacer. Pero ya advierto de lo siguiente. En la literatura, en una obra literaria, en un poema, en una novela, en una obra de teatro, las palabras tienen un significado que no siempre el diccionario puede registrar. Las palabras literarias, las palabras en función literaria, cuando una palabra aparece en un contexto literario, tiene un significado, tiene una carga semántica que el diccionario, que es una obra lexicográfica, no es el Código Civil, ni es un tratado científico de anatomía, ni de botánica, ni de jurisprudencia. El diccionario es una obra lexicográfica que reproduce el sentido que los hablantes dan a las palabras en un momento dado. Por lo tanto, el diccionario no tiene valor imperativo, tiene valor indicativo. Es una obra lexicográfica que refleja, insisto, las costumbres y el sentido que dan los hablantes a las palabras que utilizan. Pues bien, el diccionario da un sentido lexicográfico de las palabras que no agota el sentido literario que tienen las palabras. Es decir, poéticamente hablando, una palabra tiene un sentido que no cabe en las entradas de un diccionario. Por tanto, el sentido de las palabras literarias solo cabe encontrarlo en un gran diccionario que está constituido por todas y cada una de las obras literarias que forman lo que es la literatura, y una literatura, diríamos, una literatura universal. Es decir, el sentido de las palabras literarias no cabe encerrarlo, no es posible encerrarlo en ningún diccionario, porque las palabras literarias en cada obra literaria adquieren nuevos sentidos que exigen la concurrencia interpretativa del intérprete, no solo la concurrencia sensible del intérprete, sino la interpretación muy crítica del intérprete para saber exactamente cuál de los diferentes sentidos, iba a decir sonidos, puede tener esa palabra en ese contexto. Entonces, en este poema que se puede encontrar en internet, si ustedes buscan en internet «Al corto premio de un amigo suyo que le merecía, Lope de Vega, Tomé de Burguillo», se van a encontrar con este poema. Entonces hay aquí términos que vamos a ir viendo puntualmente. El poema es un lamento, es una queja, insisto, porque hay gente que merece el reconocimiento de unos méritos por su labor literaria, profesional, académica y no llega a ese mérito, no llega a ese reconocimiento, incluso le dan los premios, los méritos y los reconocimientos a personas que valen mucho menos. Insisto en que la última década de la vida de Lope de Vega está marcada por este hecho. Entre 1625 y 1635, pues Lope de Vega
No es, digamos, alguien que esté en la primera línea, sino que ya hay otras personas que también, bueno, pues le disputan sus méritos, como ocurre siempre en la vida. No se puede ser viejo y competitivo, diría Lope de Vega en este contexto, ¿no? Y es la queja de él. Entonces, alude a una frase de Petrarca, ¿no? Pobre y desnuda vas, filosofía. Dijo el Petrarca. Bien, esto es propio de los filósofos a veces, no de todos, no era el caso de Derrida. Bueno, pero Derrida no era un filósofo, Derrida era un sofista. Aunque ya advierto que la filosofía es una forma excéntrica de ejercer la sofística, en definitiva. Pero el mayor de los filósofos, desde el punto de vista histórico y cronológico, que era Sócrates, era un individuo que se jactaba de ser un gualdrapero y un puerco, además de un pederasta. Entonces, en fin. Pobre y desnuda vas, filosofía. Es una forma de mitificar la dignidad del humilde. Es un narcisismo de la humildad, en definitiva. Luego, siempre ha sido. Sí, siempre ha sido así. Siempre ha sido así. O sea, el mundo siempre ha sido igual. Lo que ocurre es que en cada época se manifiesta con colores diferentes, pero siempre ha sido así. Fabio es el nombre de un presunto interlocutor, fulanito, ¿no? Fabio, la ciencia en miserable olvido. Siempre nos quejamos, ¿no?, de que a los científicos no se les atiende, no se les presta atención, etcétera, etcétera. Es un tópico, completamente. Es decir, a los científicos no se les presta la atención, pero la ciencia no se ha detenido en ningún momento, ni siquiera cuando las iglesias protestante y católica la reprimían hasta el siglo XVIII. La reprimían en algunos aspectos, en otros no la reprimían, pero bueno. La ciencia en miserable olvido, desprecio de la humana monarquía, en el sentido de desprecio de la política. La política siempre ha despreciado la ciencia, ¿no? La política no siempre se ha relacionado bien con la ciencia. Siempre se ha discutido esta cuestión. Entonces, a esta argumentación, siempre llega el que de alguna manera recibe la negativa por parte de algún ministerio o de alguna institución pública de una subvención. Es decir, cuando uno pide una subvención para hacer un trabajo científico y no se la dan, entonces dices que se desprecia la ciencia. Pero cuando al año siguiente o a los 2 años le dan la subvención, entonces las cosas cambian, ¿no? Entonces, bueno, la política apoya a la ciencia. Eso según dónde te den la bofetada. Y no digamos ya cuando a esta persona a la que se le ha denegado una ayuda o una subvención económica para un proyecto de investigación, al cabo de 3 o 4 años lo nombran pues vocal de una comisión que es la que se encarga de dar los proyectos de investigación, o incluso presidente de la comisión que da los proyectos de investigación. Porque entonces, claro, cuando él es responsable de no dar los proyectos de investigación a los demás, de subvencionarlos, entonces dirá que sufrió mucho porque tuvo que negar determinadas ayudas a tales o cuales. Por lo tanto, esto no tiene ningún criterio. Por otro lado, el hecho de que Lope de Vega se lamente de que no le dan premios cuando fue probablemente el mejor dramaturgo que ha tenido la historia de la humanidad, Shakespeare incluido. Shakespeare es un mito construido por el mundo académico anglosajón, en realidad. Es decir, un mito literario, un individuo que no ha escrito ni una triste novela en su vida, no ha escrito ni siquiera la frase esa de que cuando aún estaba despierto el dinosaurio todavía estaba allí, o cuando despertó el dinosaurio aún estaba allí, que dicen que eso es literatura, es como decir el pasamanos es curvo y recto a la vez, o sea, eso es una greguería de Gómez de la Serna, ¿no? Y entonces dicen que eso es literatura, o microficción lo llaman, ¿no? No, microficción, ¿no? Yo, vamos. Sí, cuando la gente no da para más, entonces hace ejercicios de nanoliteratura, vamos a llamarla así, nanoliteratura y microficción. Bien, cuando hablamos de cosas serias no podemos hablar de esto. Tenemos que hablar de Lope de Vega o cosas así. Y Lope de Vega, que fue probablemente el mayor dramaturgo que ha tenido la historia de la humanidad por potencia creativa, por inventiva y por razón poética, por racionalismo poético, que se queje de que no le dan premios, pero vamos, era para decirle, ¿pero usted qué quiere? ¿Recibir un premio cada 5 minutos? Deje algo para los demás, ¿no? Entonces, llorad la vuestra, digamos, llorad la ciencia que hacéis porque nadie os la aprecia, llorad la vuestra, que la inútil mía, la inútil ciencia que yo hago, ni aun el nombre merece que ha tenido, ¿no? Óleo, tiempo y estudio habéis perdido. Óleo se refiere a aceite, el óleo. El aceite es decir, hoy diríamos electricidad, consumo de energía, ¿no? Consumo de potencia eléctrica. Pero entonces no había electricidad, había velas o lámparas de aceite.
Mira, aceite, tiempo y estudio. Óleo, tiempo y estudio habéis perdido. Tales efectos la esperanza cría. Es decir, uno tiene esperanza de que con el estudio puede conseguir algo, de que con el trabajo puede conseguir algo, de que con el esfuerzo puede conseguir algo, y sin embargo después no consigue nada porque el resultado de su estudio, de su esfuerzo y de su trabajo no se ve recompensado por ningún mérito, ni por ningún premio, ni por ninguna subvención, ni por ningún puesto mejor. Dicen, prosigue el poeta, dicen cuando en los males no hay mudanza, que la paciencia es premio de la ciencia. De hecho, lo hemos oído, este dicho proverbial, ¿no? La paciencia es la madre de la ciencia, la insistencia en la ciencia, todo esto, con esa rima consonante. Que la paciencia, ¿qué hará quien por ser premio no la alcance? Es decir, ¿qué hará la gente por no alcanzar la ciencia? Es decir, ¿qué hará la gente para obtener un premio, para convertirse en alguien premiado por la actividad científica? ¿Qué hará? Pues trabajar mucho, sin embargo no consigue nada. Aforismo cruel, cruel sentencia. Hace referencia a que la paciencia es la madre de la ciencia, que la paciencia es el premio de la ciencia. Récipe para estítica esperanza. El récipe, receta. Récipe es el étimo latino. La receta, lo que se expide, lo que se recibe. Para estética, estética es estrecha, es limitada, es corta. De hecho, en medicina, el término estítico puede hacer referencia a estreñimiento, a un estrechamiento en las posibilidades de evacuación, vamos a decirlo así, ¿no? En este caso, lo estítico es una persona estrecha, corta, limitada. Tiene el sentido también de tacaño, incluso de cicatero. Es decir, récipe para estítica esperanza, es decir, receta para... es la plantilla de una pequeña esperanza, de una estrechísima esperanza, de una esperanza sin futuro, que es una expresión oximorónica completamente. Ayudas de silencio y de paciencia. Ayudas de silencio y de paciencia. ¿Esto qué significa? Pues esto significa básicamente que puedes trabajar mucho, puedes esforzarte mucho, puedes estudiar mucho, pero eso no te asegura nada en la vida. De hecho, bueno, pues... pero esa es la historia de toda la humanidad. Es decir, Gustav Mahler, el compositor Gustav Mahler, escribió una música que fue desdeñada por muchísimos de sus contemporáneos. Incluso sus maestros le decían que aquello no era música. Aquello no era música, que dejara de hacer aquello. No encontró a nadie que dirigiera sus sinfonías, con lo cual él mismo tuvo que además de ser el compositor, tuvo que ser quien dirigiera sus sinfonías, porque nadie... Es como el que tiene que editar sus propios libros porque no encuentra a nadie que se los edite. Y hoy día las sinfonías de Gustav Mahler, y hoy día, hace ya mucho tiempo, son una referencia en la música. Incluso ha habido gente que llegó a decir, con ciertas razones, que hay dos tipos de músicos. Por un lado Mahler y por otro lado todos los demás, etcétera. La música de Beethoven fue lo mismo en su momento. Es decir, hay determinadas sinfonías de Beethoven cuando plantean una concepción de la música no subordinada a los intereses de la aristocracia, como era el caso de la música de Mozart, pues consideraban que eso no era la música ordinaria. Es decir, que cuando alguien rompe un horizonte de expectativas, no puede esperar que lo aplaudan en absoluto. Es decir, porque está escribiendo, está componiendo, está elaborando obras de arte que son para un futuro, pero no para sus contemporáneos. Eso es lo que está ocurriendo constantemente. De ahí que con frecuencia se diga tópicamente que a un genio no lo comprenden. Y entonces, claro, a un montón de gente a la que nadie comprende se considera genial. Claro, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. No es que porque no te comprendan seas un genio. A veces puede ser que no te comprendan simplemente porque eres bobo. Y nada más, no hay más misterios en esto, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que el racionalismo literario, cuando es verdaderamente original, suele presentar de forma inédita una manera de razonar que no estaba presente en la literatura antes de que esa obra se escribiera, se compusiera o se concibiera. Es decir, el racionalismo literario, si es verdaderamente original, es siempre un racionalismo inédito. Una obra literaria genial exige plantear de forma original, de forma inédita, de forma insólita, una manera de pensar la literatura, una manera de interpretar la literatura, una manera de construir la literatura, pero sobre todo una manera de razonar poéticamente el hecho literario y el material literario. Por esta razón
se habla, en la estética de la recepción, se hablaba de un horizonte de expectativas, de instituir un nuevo horizonte de expectativas. Es decir, que la obra literaria, para su comprensión, para su comprensión inteligible, no sensible, pues exige aprender un nuevo sistema de normas que la hagan legible, que la hagan comprensible. Y el aprendizaje de este nuevo sistema de normas requiere un tiempo del que no siempre disponen los contemporáneos de una obra de arte. La comprensión del Quijote requirió bastantes más años de los que vivió Cervantes. La comprensión del teatro de Lope de Vega llega hasta nuestros días y no se agota. El propio Lope de Vega tuvo que escribir en 1608-609 el arte nuevo de escribir comedias en este tiempo, porque estaba componiendo una serie de obras de teatro que no resultaban inteligibles dentro de las normas del teatro clásico, frente al cual escribía Lope de Vega. Quiero decir con esto que cuando alguien escribe una obra literaria verdaderamente nueva, verdaderamente original, esta obra literaria exige establecer un racionalismo inédito, una forma de pensar que hasta entonces no estaba dada en ninguna obra literaria anterior, porque lo contrario sería construir un kitsch, no una obra literaria. Un kitsch es un modelo ortodoxo de arte que reproduce casi mecánicamente modelos de arte anteriores. Es como el que escribe, después de Amadís de Gaula, una novela de caballerías en serie, todas responden a lo mismo, o una novela rosa en serie, todas responden a lo mismo. Pero El Quijote ya es una novela de caballerías que no es una novela de caballerías, que rompe el modelo completamente de la literatura caballeresca. Pues lo mismo ocurre aquí con estos sonetos de Lope. Hablaba con anterioridad de que hay que definir la literatura. La literatura hay que definirla, porque si no, no sabemos de qué estamos hablando. O sea, no podemos pasarnos la vida hablando de un hecho como es la literatura sin definirlo. El mundo académico anglosajón no tiene una definición de la literatura. Y no solo no la tiene, sino que ante sus propias impotencias, el no saber darla, niega la posibilidad de que se pueda dar. Esto es una cosa muy curiosa. Es como si alguien dijera que, como no sabe lo que es el agua, no se puede definir lo que es el agua. Y el agua químicamente es la combinación de dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Esa es una definición. La definición química de agua, la definición categorial de agua, la definición de agua según la ciencia química. Claro, para un puerco el agua es un horror. Por ejemplo, esta es una definición metafórica, pero para el que padece hidrofobia, es decir, que por razones higiénicas no quiere entrar en contacto con el agua, pues el agua será considerada como un veneno, por ejemplo, ¿no? El agua estancada para Lorca era símbolo de esterilidad, y el agua en movimiento, el agua torrencial, por así decirlo, era símbolo de fertilidad. Pero estas son concepciones poéticas, concepciones literarias, que no tienen que ver con las concepciones científicas o químicas del agua. Bien, ¿qué es la literatura? La literatura es una construcción humana. Es una construcción humana y también racional, que se abre camino hacia la libertad a través de la lucha y del enfrentamiento dialéctico, que utiliza sistemas lingüísticos, son las palabras, los idiomas, el lenguaje, sistemas lingüísticos de comunicación, a los que inviste de un valor poético, que los alemanes, después del idealismo alemán, llamaron estético, y que el resto del mundo asumió acríticamente, cambiando el término poético, que era el término de la tradición hispano-grecolatina, por el término estético, que es un término que tiene que ver con la recepción, con la aisdesis, con la sensación. Lo poético exige intelección, lo estético exige simplemente sensibilidad. Pero esta fue una de las intromisiones que el idealismo alemán metió de polizón en la interpretación literaria, y que el resto del mundo lo asumió acríticamente como si fuera más valioso que el término poético, y no es así. Por eso rebobino la definición, repito, la literatura es una construcción humana, y es una construcción racional también, humana y racional, que se abre camino hacia la libertad a través de la lucha y del enfrentamiento dialéctico, que utiliza signos lingüísticos, signos de un sistema lingüístico a los que confiere un valor poético, que los alemanes idealistas llamaron estético, y al que inviste de un estatuto ficcional. La literatura es ficción, sin ficción no hay literatura. Y alguien me dirá, es que yo escribo literatura sin ficción. Sí, también hay perros sin rabo, pero aunque cortemos el rabo a todos los perros del mundo, los perros engendrados por perros con rabo amputado seguirán naciendo con rabo.
Por lo tanto, la ficción es una esencia de la literatura que no se puede suprimir. La literatura, que además utiliza signos lingüísticos a los que confiere un valor poético y un estatuto de ficción, se inscribe siempre en un proceso comunicativo, pragmático y social de dimensiones históricas, políticas y geográficas. La literatura se extiende a lo largo de la historia, de la política y de la geografía. Y que además la literatura es una realidad que se basa en cuatro términos fundamentales, que son el autor que escribe la obra misma en la que se objetiva las ideas de la literatura, el lector o el receptor y el intérprete o transductor, que es quien lee la obra literaria pero además la interpreta para otros. El lector lee para sí y el intérprete interpreta para los demás, lee para los demás, podríamos decir de esta manera. Esa es la definición de literatura que yo he dado desde hace ya muchos años y que está expuesta y explicada en mi obra Crítica de la Razón Literaria. Y es una definición de literatura que me ha llevado a ser muy desafiante en algunos contextos, porque uno está harto realmente de oír tonterías en cuanto a definiciones de la literatura. Estamos hartos de oír tonterías diciendo que la literatura son los sentimientos, que la literatura es descubrir las profundidades del alma humana, que la literatura es buscar agua en Marte, ¿no? Decir que la literatura refleja los sentimientos de la profundidad del alma humana es lo mismo que es algo incluso peor todavía que decir que la literatura es buscar agua en Marte. O sea, es algo que no tiene ningún sentido, ¿no? Porque no podemos coger el alma humana ni ver qué hay en las profundidades del alma humana. Estos son todo metáforas que no significan más que una cosa fundamental, que es que quien habla no tiene nada que decir y entonces acude a metáforas para entretener los oídos del oyente, como el flautista de Hamelín entretenía pues a los ratones llevándolos fuera de la ciudad, ni más ni menos, que es también una manera de sacar de la República, de echar de la República a los malos poetas, o a los poetas en general, como diría Platón. Este concepto de literatura, que es el que yo he sostenido en mi obra, en Crítica de la Razón Literaria, y el que enfrento sobre todo a las teorías literarias, que ni son teorías ni se refieren a la literatura, porque la posmodernidad disuelve la literatura en la medida en que la teoría se desarrolla. Es decir, las teorías literarias posmodernas se desarrollan en la medida en que la literatura se disuelve. De hechura anglosajona, estas teorías literarias no nos ayudan a comprender la literatura, sino que nos ayudan simplemente a comprender las patologías actuales de un mundo académico que ha perdido de vista la literatura, que no sabe interpretarla y que ha reemplazado la experiencia del desengaño por la experiencia de la autoayuda, que es una forma de preservar el autoengaño. En definitiva, la autoayuda no es más que una industria destinada a preservar el autoengaño colectivo de los seres humanos. Mientras que, frente a ello, la literatura permite desengañarse. Es decir, hay que reconocer que en numerosas ocasiones de la vida el ser humano se enfrenta a hechos en virtud de los cuales quien más trabaja no es el más reconocido, sino que con frecuencia los premios recaen sobre aquellas personas que no son las que más trabajan y las que más merecen, sino las que tienen los mejores contactos y las mejores influencias. De hecho, yo siempre me he jactado de no haber recibido ningún premio, más que dos o tres completamente irrelevantes, pero si ustedes se fijan, la mayor parte de la gente que recibe premios suelen ser amigos de los que forman parte de quienes promueven esos premios, de tal manera que la trayectoria de los premiados lo que revela sobre todo son el networking, es decir, las relaciones profesionales que tiene alguien con aquellas instituciones que los premian y que los galardonan. Y si no, pues vivan ustedes muchos años y comprueben lo que hay en la realidad de la vida. Otra cosa es que quieran engañarse a sí mismos y la gente cuando recibe un premio cree que lo merece. Esto es muy simpático. O sea, no hay nadie que reciba un premio y considere que no lo merece. A los intelectuales se les compra por la vanidad, porque en realidad los intelectuales son clases extractivas, no generan riqueza, sino que viven de la riqueza y de la productividad que generan otros, de tal manera que son objeto de explotación en un momento dado,
cuando se constituye una figura que los hace editorialmente rentables en un determinado contexto. Pero esto ocurría más en el pasado que hoy día. Hoy día son mediáticamente más rentables en unos contextos económicamente muy discutibles. Lo cierto es que vivan ustedes muchos años y comprueben y trabajen mucho, y ya verán cómo el trabajo que hacen, como diría Lope de Vega, les proporciona una ciencia inútil, porque en muchos casos, aforismo cruel, cruel sentencia, recipe para estítica esperanza, ayudas de silencio y de paciencia. Es decir, ¿qué es lo que se gana? Decía un personaje de Tirano Banderas, Doña Lupita, ¿qué es lo que se gana? Pues paciencia, paciencia. En la vida lo que se gana sobre todo es paciencia, como diría Cervantes, paciencia en la adversidad. Y hasta el propio Lope de Vega, que fue un triunfador nato en toda su vida, Lope de Vega no supo lo que era el fracaso, salvo en ocasiones que podrían resultar chistosas, ¿no? Realmente chistosas, y que vivió la vida plenamente, y no precisamente de forma discreta, se queja y se lamenta de que no siempre recibe premios en su vida. Llorad vuestra ciencia, que la inútil ciencia mía ni aun el nombre merece que ha tenido de ciencia, ¿no? Óleo, tiempo y estudio habéis perdido, es decir, aceite, energía, tiempo y estudio habéis perdido, tales efectos la esperanza cría. Es decir, es una educación para el desengaño. Cuando las sociedades políticas eduquen a los seres humanos no para el engaño, como hoy ocurre, sino para el desengaño, pues indudablemente estaremos en mejores condiciones de hacernos compatibles con la realidad y de superar las exigencias de la vida. Porque una educación que está por debajo de las exigencias de la vida real, lo único que conduce es a una frustración crónica, a una frustración permanente. Y lo único que nos puede sacar de esa posible frustración vital es el desengaño, es la experiencia de coger el toro por los cuernos y de enfrentarnos a unas realidades que necesariamente nos exigen conocer la realidad y la complejidad de la vida. Y la literatura, en este punto, puede ayudarnos mejor que ninguna otra experiencia antes de entrar en lo que Valle Inclán llamaría el ruedo, no solo ibérico, sino universal. Muchas gracias.